Si nos encontramos con Raulito Carbonell, hijo, ¿cómo te sientes, Raúl? Muy bien y muchas gracias por estar aquí contigo en este programa de Cartelera, si no me equivoco, Cartelera por el Canal 24. Para mí es un placer. Raúl, sabemos que cada personaje tuyo tiene mucho éxito. ¿Te ha costado mucho el éxito que tiene cada personaje? Bueno, sí, disculpen que me estoy dando una copita de vino, pero estamos celebrando acá en el otro canal, que termina con 4 también, la inclusión esta semana de Berta González en Entrando por la Cocina. Pero los queridos televidentes del Canal 24, según la pregunta que me has hecho, pues en realidad son personajes que yo los he ido creando hace mucho tiempo. Por ejemplo, este de Papo Swing, pues ya tiene como 4 años, los otros tienen como 13 años. Cada uno, pues me ha costado un trabajo en su creación, más bien, primero físicamente en el espejo y después, pues, formar su esqueleto psicosocial, que se puede llamar, que es su historia, cómo se comporta, su historia social de sus padres, su familia y todo. O sea, los personajes están formados completamente, tienen idiosincrasia y son unos personajes que sienten y viven. ¿Y cómo surge la idea de Papo Swing? La idea de Papo Swing surge cuando yo fui animador de A Millón con Marcano. Entonces estuvimos 8 meses juntos haciendo la animación de Marcano y un programa de Halloween, el Día de las Brujas, pues yo fui a buscar esa careta y la encontré muy peculiar, ya que conserva esta partida aquí, que es la forma de comedia del arte, que se utiliza en los principios de la comedia y del teatro. Y entonces la quijada inferior, al moverse, y la boca, le da vida a la expresión estática superior, y además como tenía el pelo, y yo le vi muchas posibilidades, y de ahí pues decidí hacer un personaje con esa careta. Sí, Rolito, ahora también te estás destacando como locutor en radio, ¿qué nos podrías decir acerca de eso? Eso es una nueva experiencia, y la verdad es que pues me gusta mucho. También pues mi padre comenzó en la radio, como todos los artistas que comenzaron en esa época en que no había televisión, y pues para mí es como un redescubrir el arte desde otra forma, que es la auditiva, ya que uno tiene que, por medio de la voz y por medio de los sonidos y efectos de sonido, pues hacer que la gente se imagine lo que uno está diciendo. Bueno, en realidad a mí me gusta la actuación dramática más que nada, luego la comedia, o sea, la actuación dramática es mi pasión, la comedia es mi diversión, y la radio pues es un trabajo que también es un tipo de diversión y me llena bastante. Además que la música es otra de mis facetas que me encanta. Pues, creo que es una nueva etapa en mi vida y está resultando. El programa en las encuestas pues está muy aceptado por el público. Estamos en contra de la chabacanería, aunque el Canal 24 me jugaron ahí una jugadita, me pusieron la careta y fueron a filmarnos allá en otro programa que no me acuerdo el nombre, y después me pusieron como que yo estaba en las cafrerías de la mañana y la vulgaridad, y quiero